Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susy. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Estaré subiendo de lunes a viernes. Para las personitas que les molesta, las palabras que aparecen aquí, ustedes mismos los pueden apagar dando clic a su pantalla y en esta esquina hay un cuadrito que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras. En dado caso que no les aparezca ese cuadrito, hay tres puntitos, le dan clic a esos tres puntos y se les van a abrir varias opciones. Entre ellas están los subtítulos. Píquenle ahí y se les van a quitar. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una hermosa puntada que ustedes pueden utilizar para infinidad de proyectos. Por ejemplo, algún bolso, algún cojín, mantita para bebé, cualquier cosa que se les venga a mente, ustedes lo van a poder realizar. Simplemente denle vuelo a la imaginación y van a ver que les va a salir algo bien hermoso. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada. Ya saben que yo siempre los estoy leyendo y respondiendo. Hay veces en las que no les puedo responder a todos. Pero yo siempre estoy por ahí dejándoles mi corazoncito y si acaso puedo un comentario respondiéndoles a lo que sea que ustedes me hayan dejado. Así que cuéntenme en los comentarios qué van a tejer con esta puntada. Yo voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Esta es 100% acrílico y es una lana muy preciosa. Lo voy a estar utilizando en tres colores. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y recuerden también que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 4 más 3. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta que tengan sus centímetros necesarios. Una vez que los tengan, le van a agregar 3 cadenitas más. Si ustedes quieren tejer una mantita, la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros. O bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta que tengan sus 100 centímetros, perdón. Una vez que los tengan, le agregan esas 3 cadenitas más. Entonces aquí tengo mi nudo y tejemos 1, 2, 3, 4. Repetimos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí le agregamos 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo. De esta manera, primero se la aprenden y ya una vez que la sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Como lo he mencionado, eso les va a ayudar mucho a no estresarse y no darse por vencidos en esto del crochet. Entonces practiquen con una cantidad pequeña y luego ya váyanse a tejer el proyecto más grande. Ahora sí comenzamos, tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2, 3, 4 cadenitas y en la número 5 estaremos tejiendo 3 puntos altos, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Aquí tenemos un punto alto en la misma cadena, repetimos otro punto alto. Y en la misma otro punto alto. Aquí tenemos un punto alto y una cadena de separación. Así. Entonces tenemos aquí en esta cadenita 3 puntos altos. Lazada, nos saltamos 1, 2 y 3. En la número 4 repetimos 3 puntos altos. Una en la misma. Dos en la misma. 3 puntos altos. Tomamos lazada, nos saltamos 1, 2, 3. En la número 4 repetimos 1, 2, 3 puntos altos. Nos saltamos 1, 2, 3 cadenas. En la número 4 repetimos 1, 2, 3 puntos altos. Tenemos estos grupitos de 3. Aquí tenemos dos cadenitas restando. Hacemos una cadena, nos saltamos una cadenita y en la última estaremos tejiendo un punto alto.
y tenemos algo así para la primera vuelta. En esta segunda vuelta estaremos uniendo el segundo color. Yo voy a elegir el color blanco y aquí lo estaremos pasando por esta hebra, así. Ajustamos el color celeste y aquí estaremos levantando una, dos, tres cadenitas y vamos a girar de esta manera. Vamos a tratar de ir trabajando escondiendo esta hebrita color celeste. En este espacio de aquí vamos a estar tejiendo uno, tiene que ser en el espacio, dos y tres puntos altos. Perdón, estoy mal, solamente dos puntos altos, porque al hacer estas tres cadenitas ya nos cuenta como uno. Aquí está. Entonces aquí ya tenemos tres puntos altos. Vamos a unir el color, el primer color, cualquiera que haya sido en su caso, por esta hebrita, lo vamos a jalar por esa hebra. Entonces aquí jalamos, ajustamos bien, hacemos otra cadenita para ajustar, volvemos a jalar el color blanco y lo vamos a ir escondiendo así. Mientras vayamos trabajando, vamos a esconderlo. Nos pasamos al siguiente espacio y estaremos tejiendo tres puntos altos. Jalamos poquito, tenemos uno, dos y tres. Tres puntos altos. No se preocupen por esta hebrita de aquí, porque cuando trabajemos las más vueltas vamos a irlas pescando. Entonces aquí vamos a regresar al color blanco, así, lo pasamos por esta hebrita, una cadena y dos, ajustamos y repetimos. En el siguiente espacio, tres puntos altos, uno en el mismo, dos y en el mismo, tres. Regresamos al color celeste, una, dos cadenas, ajustamos y repetimos. Recuerden que tienen que ir trabajando escondiendo las hebras que van dejando o la hebra que no están utilizando, en el caso es el color blanco. En este espacio, tres puntos altos, tenemos dos y tres, así vamos. Vamos a terminar la vuelta con el color blanco, una cadena y otra cadena, ajustamos, nos venimos aquí a este espacio y terminamos con uno en el mismo, dos y en el mismo, otro punto alto y tenemos tres. Entonces así me quiere caer el gancho, así tenemos, miren. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar únicamente con el color blanco. Vamos a tomar el color blanco y aquí levantamos una, dos, tres cadenas, que es un punto alto, una cadena más que sería la cadena de separación y giramos. Tomamos lazada y aquí en este espacio, miren, tratando de que las hebritas estas queden aquí arribita, aquí como en el techito, entonces aquí hacemos una, dos, tres puntos altos. Vamos a jalar color blanco, sin cadena de separación en el siguiente espacio, así, repetimos, uno, dos, tres puntos altos. En el siguiente espacio repetimos, uno, dos, tres puntos altos. En el siguiente espacio volvemos a repetir, uno, dos, tres puntos altos, una cadena de separación aquí en esta tercera cadenita y vamos a estar haciendo nuestro punto alto. Voy a tomarlo de esta manera, así, punto alto, bien, y llevamos algo así. Aquí ya podemos cortar el color celeste, pero tiene que ser una hebrita larga para que más adelante la puedan perder. Entonces, así no nos está estorbando esta hebrita de color celeste. Lo pasamos por acá y vamos a tomar el tercer color. Jalamos,
y vamos a estarlo pasando por esta hebra de aquí y ajustamos. Así hacemos una cadena para sujetarlo aquí. Vamos a trabajar con el color blanco aquí en este primer espacio. Levantamos una, dos, tres cadenitas, vamos a ajustar. Esta de color celeste o la de color azul se desapareció un poquito, entonces tenemos una, dos y tres. Vamos a girar dejando, no la hebrita chiquita que nos quedó, esa la podemos perder más adelante, sino la hebra con la que vamos a estar trabajando. Aquí en este primer espacio hacemos una y dos. Dos puntos altos con estas cadenitas serían tres. Jalamos al color azulito y ahora sí podemos trabajar con él. Aquí hacemos una, dos cadenas, ajustamos al color blanco, nos venimos al siguiente espacio, este de aquí, y hacemos tres puntos altos. Recuerden que tienen que ir perdiendo esta hebrita para que más adelante en el siguiente punto pues lo tenemos que tomar. Aquí están nuestros tres puntos altos. Regresamos al color blanco, hacemos una, dos cadenitas, ajustamos. En el siguiente espacio, uno, dos, tres puntos altos, jalamos. Regresamos al color azul, una, dos cadenitas, ajustamos. En el siguiente espacio, uno, dos, tres puntos altos y el color blanco para terminar, una, dos cadenas, jalamos. Aquí en este último espacio terminamos con tres puntos altos tal como lo comenzamos, tenemos dos y tres. Miren, entonces este color blanco tiene que quedar aquí en este grupito porque vamos a estar formando estos cuatro grupitos así. ¿Ven? Ahora la siguiente vuelta se va a trabajar solo con el color azul. Si se fijan, esta que está aquí fue la vuelta número 2. Esta vuelta que vamos a tejer es esta vuelta de aquí, donde solo trabajamos con el color blanco. Entonces aquí podemos tomar ya el color este azulito. Vamos a tomarlo, nos venimos aquí, ajustamos. Hacemos una, dos, tres cadenas, que es un punto alto, una cadena más que será la cadena de separación y giramos. En este primer espacio, tres puntos altos. Uno, dos, tres. Sin cadena de separación, en el siguiente espacio, tres puntos altos. Uno, dos y tres. En el siguiente espacio, 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Aquí en esta cadenita que está aquí, hacemos nuestro último punto alto. Así. Ven que aquí ya tenemos 1, 2, 3 grupitos. En esta siguiente vuelta el color azul debe de quedar aquí para que se formen los 4. Aquí vamos a estar uniendo el color celeste otra vez. Pasamos por esta hebrita y jalamos. Ahora aquí, para que el color azul nos quede aquí, si comenzamos con el color azul, pues va a estar aquí el azul y el celeste aquí. Recuerden que el azul debe de quedar en este espacio. Entonces vamos a comenzar con el color celeste. Tenemos aquí, lo unimos, vamos a tejer una cadena y jalamos. De este lado ya corté mi hebra color blanco, ¿ven? Entonces aquí tengo una, dos, tres cadenas y giramos. La hebrita corta se va a quedar de este lado para después perder. Y vamos a ir trabajando escondiendo esta color azul. Entonces aquí tejemos uno, dos puntos altos. Con estas tres cadenitas ya tenemos tres. Vamos a irnos a este color azul fuerte, dos cadenas, jalamos. De este lado, aquí en este espacio, vamos a estar tejiendo nuestros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Jalamos así, regresamos al color celeste
y hacemos una, dos cadenas, ajustamos. En este espacio, 1, 2, 3 puntos altos. Regresamos al color azul, aquí está, 1, 2 cadenas, ajustamos y de este lado, 1, 2, 3 cadenas. Jalamos a esta hebrita porque no nos quede muy floja. Miren, tenemos así. Aquí vamos a regresar al color celeste. Una, dos cadenas, ajustamos. Y aquí para terminar con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos así. La siguiente vuelta se va a trabajar solo en color celeste, haciendo, recuerden, 4 cadenas, 3 equivalen a un punto alto y la otra es la cadena de separación. Aquí hacen su último grupo, una cadena de separación y terminan con punto alto aquí. Y así se van repitiendo. Ya les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas. Vean, amigos y amigas, así es como se mira con más vueltas trabajadas. Miren, este es un lado y así se mira del otro lado. Para perder las hebras, simplemente pasen los puntos o con una aguja lanera por los puntos del mismo color, por ejemplo el azul por el azul, el celestito, puede pasar poquito por el blanco y luego pasarse entre los azules. Y así van perdiendo, es muy muy fácil de perderlas y si no las pueden dejar aquí a la orilla una vez que vayan trabajando el borde, si es que van a hacer una mantita pues ya lo van perdiendo al momento que van trabajando. Pero vean qué bonita, aquí están nuestros grupitos de 4, 4, 4, 4, 4. Todos deben de tener su grupito de 4, quedar así, como una tipo cruz. Entonces está muy, muy bonita. Esto ustedes lo pueden hacer en dos colores, si así lo gustan. Yo decidí hacer esta muestra en 3 y a mi ver, a mi parecer, está muy preciosa. No crean que es una puntada difícil de tejer por el simple hecho de estar cambiando colores. Puede que al principio se les haga un poquito complicado, pero tienen que tener paciencia. Si ustedes quieren aprender bien, deben de tener paciencia. Tengan paciencia y les va a salir algo bien bonito. Yo sé que sí. Y ustedes confíen en sus habilidades para tejer y van a ver que van a hacer algo bien, bien bonito. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un día más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.